Está con nosotros Miguel Ángel López, que se ha proclamado campeón de España de 10.000 metros marcha. Miguel Ángel, muchas felicidades. ¿Qué nos dices de la prueba? Bueno, ha sido una prueba dura por el calor que hacía hoy aquí en Castellón. Y bueno, la hora tampoco nos ha ayudado mucho a las 10 y cuarto, pero bueno, las sensaciones han sido buenas. Ya te digo, hoy hemos sufrido un poquito más yo y todos mis compañeros por la climatología, pero bueno, esto era simplemente cumplir el trámite del campeonato, intentar ganar, como así he hecho, y bueno, la marca final ha sido aceptable por las condiciones, y bueno, me voy con las sensaciones buenas para seguir entrenando estas 3 semanas. ¿Cómo va tu preparación de cara al Mundial? Bien, la verdad que está yendo bastante bien, estoy entrenando en Font Romeu y bueno, nos queda una semana más allá arriba, luego bajaré ya a nivel del mar para afrontar las 2 últimas semanas y bueno, de momento está saliendo todo bien. La verdad que a nivel general llevo un año muy bueno y espero terminar en Pekín con buen sabor. Muy bien, muchas gracias Miguel Ángel, felicidades.